vamos a entrar. Llámame, ya va a iniciar el programa. Ay, ay, ay. Autodestrucción inminente. Ya, bueno, mami. ¿Te enredas con tanta tendencia en las redes sociales? Ya, mamá, redes sociales. No te enredes, porque las redes enredan. Es la red no renueva. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Acompáñanos en Enredos en Redes. Con redes. Ya, ya está. Después en la de... ¿Dónde estarás al tanto de lo que se dice? ¿Cuál es el usuario de Facebook de Radio en la Calle? Hasta la calle nomás. Radio en la Calle. Solo con la calle. No te lo pierdas. Ya, ya le mandé el por si quieres. A ver, empezó con el viadura. ¿El respuesta? Ya cualquiera se manda. ¿Qué dice? ¿Cambia o que formalice, diga? No. Esto siempre ya estamos al aire. Bienvenidas, bienvenidas, gente linda del universo digital de fanáticos de Radio La Calle. Ya nos escucharon haciendo bulla y ya me fregaron la presentación, pero la voy a hacer de todos modos. Bienvenidos a su programa favorito de los lunes, Enredos en Redes, aquí con su amigo Big. Estoy en compañía de tres influencers. La influencer mayor, ya mayor porque hasta por edad. Eso sí, por edad sí. La influencer mayor, no. Con más de 10,000 seguidores en Twitter. Es poquito ya, me quedé. Sí, es poquito, pero bueno, es influencer. Nuestra querida amiga reincidente en este programa, Jennifer Coloma. Buenas y felices noches a todos los que nos acompañan. Para mí un gusto, como siempre, estar al lado del Vic para contar las historias de ahora con dos amigos más para hablar de los temas de la semana, ¿no? ¿Seguimos con eso? ¿O tenemos algún tema especial adicionalmente? Bueno, sí, continuamos analizando las tendencias de la semana, pero ya no las tendencias nacionales porque ya nos aburrieron y son muy políticas, sino con las tendencias internacionales. Ahí la otra vez encontré un día de la hamburguesa que quedó pepa. Hamburguesa. Día de la hamburguesa y quedó pepa para el... para el estreno del programa culinario de los viernes, Gastrofonía. Continuando con nuestras presentaciones, nuestra querida, queridísima influencer de Instagram, de Twitter, de Facebook, toda una estratega digital, se la sabe del derecho al revés. Siempre que le pregunto qué estás haciendo, estoy haciendo un informe de red. Mi querida Irene Marían Viveros Montes de Oca. Hola. Dieguito Fernando, me haces demasiada publicidad, así como que influencer me falta full, pero de que siempre estoy haciendo informe de redes, pues sí, no lo puedo negar. Todos los días. Todos los días, y es un gusto, Dieguito, estar acá y gracias por la invitación. Y nuestro querido tercer entrevistado, influencer también en redes sociales, sobre todo en Instagram, lo etiquetamos en nuestra publicación de Instagram. Es nuestro querido Esteban Endara, recién le conozco hoy, así que no puedo hacerle una presentación más a fondo. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y qué gusto poder compartir de conocimientos y sobre estrategias y todo lo que engloba esto del marketing digital, que es algo que ahorita está en tendencia, que todas las empresas, todas las personas están queriendo ingresar y la influencia, como dices, todos queremos ser influencers para recibir una chaucha extra, como dicen por ahí. Una chaucha extra. Sí, nunca está de más del cachuelo, ahora que está medio difícil la situación. Sí, y algo ha pasado por la calle que escucho algunas sirenas policiales de ambulancias, de bomberos. Estamos con un tráfico terrible por la 12 de octubre, que la gente no se está moviendo para nada. Los pobres chicos están invisibilizados porque les tapa nuestro banner de Radio La Calle, pero si es que no estuviera, verían la vista que yo tengo aquí en la otra ventana, se ve toda la 12 de octubre. Todo el tránsito de Quito. El tráfico. Ese es el tráfico de Quito, quizás lo arreglemos con unos cuantos perritos, con nuestro querido Jorge Zunda. Sí, hay que poner perritos, pasa el aplanador encima y todo se soluciona al estilo yundiano. Va a pagar con perritos de ahí en adelante. Hacemos puentes con perritos también. A mí me parece genial lo del perrito. Pero ya se parece puro marketing, ya es demasiado. Bien estuvo el perrito, sonrían todos, el perrito está pero ahí. Pero hay tantos perritos abandonados. Pero a políticas, ¿de qué sirve regalarte 10 perritos si no hago políticas y ya el tiempo? Marketing, bien. Eso es marketing, eso es marketing vacuo para mí. Y así es como llegó. Y el problema también es que la gente animalista se está reclamando de que no hay que regalar así por regalar. Porque hay que ver que se está dando una vida, que no es tema de que estás regalando un peluche, que estás dando una responsabilidad a otra persona. El pobre le echa carapaz, no se sabe si es que le lleva a España, si es que se queda en el cache el perrito, cómo le podrá llevar a España en esas jaulitas de avión, pobre perrito. Justamente el otro día conversaba con la Iri y le decía
que si esos perritos, o sea, solo los regalará o en verdad hará una carta de compromiso o algo con los dueños que los regala, porque sí, si es regalarlo por regalar, es difícil. Bueno, claro, y además, así leí, es como el greenwash que hacen las empresas, ¿no? Te contamino todo lo que quieres, pero planto 3 arbolitos, algo parecido, o sea, sí va a ser un montón de cosas. La asamblea es una de las peores que hemos tenido. Me hace extrañar el tiempo de los cenicerazos y el ven acá para mearte, porque es peor que esas. Pero, ¡ay! Tienen la perrita. Se meó en la alfombra roja la perrita. Es la noticia y limpiamos un poquito la conciencia porque Pacha es adorable. Y ya se hizo literal el ven para mearte a la final. Ya, ¿ves? La Pacha es la nueva ven para mearte a la asamblea. Ah. Y bueno, les comento, chicos, ustedes creo que primera vez que nos escuchan porque son malas personas. Ya el programa es la primera vez. Ahí entonces sí sabes de qué trata el programa. Pero, por supuesto. Muy bien, entonces... Bueno, les comento, a ti sobre todo. Yo voy a hacer la primera vez. Tú eres mi primera vez, es chico nuevo, todo un influencer. Es tu primera vez, ¿no? ¡Sí! Somos parte de una primera vez. Es verdad. Eso es difícil en este tiempo. Te ha de doler un poquito, pero lo vas a disfrutar. Y vas a querer repetirlo. Está lo digo bien. Por experiencia propia, yo quise repetir. ¿Cuántas veces has venido? No, esta es la segunda, porque solo cuando viajo aquí todo. Lo... Aprovecho. Siempre bienvenida, igual ustedes también siempre bienvenidos acá a Radio La Calle, un espacio plural. Donde hablamos de todo menos de política. Mentira. Política es de lo que hace rato ya hablamos. Siempre se habla de política aquí. Sí, pero en redes y en redes no. O tratamos de no hacerlo, tratamos de hacerlo más divertido. Bueno, vamos hablando un poquito de las tendencias. Las tendencias que estoy proponiendo desde hace un par de programas son las tendencias internacionales, porque las nacionales, por lo general, las hace nuestro papá SECOM, que tiene su ejército de funcionarios trolls, funcionarios normales obligados, funcionarios de alto nivel jerárquico que igual les obligan. Cuentas verificadas, cuentas del anterior gobierno que se quedaron por ahí también. Bueno, entonces, decíamos que no hablábamos de política. No hablamos de política, estamos diciendo cómo son las cosas. Ellos se quedaron con todo y siempre hacen tendencia, entonces ya no hablamos de sus tendencias porque al final son... Algunas son chéveres porque tienen un toque social simpático, pero... A la final son tendencias artificiales, no es un tema que esté tocando la sociedad, sino que es un truco de lápiz de Twitter. Exactamente. Solo entonces, cuando hay fútbol se vuelve una tendencia. Que es orgánica. Como ayer fue tendencia de la vergüenza de partida que sí. Fue. No, igual la semana pasada también fue tendencia lo que nuestra tri quedó... La sub-20 quedó tercera en el mundo. Entonces... Hubo ese balance en Twitter también. Sí, desde Radio La Calle yo puse que hagan un partido amistoso entre la tri de mayores y la mini tri. Goleados los de mayores de lado. Para ver quién mismo va la... Pero creo que todavía tienen chance de ir. De ir a las eliminatorias, sí. Los muchachos pueden hacer un mejor papel ahí. O incluso el técnico, porque el Don Bolillo nos quedó debiendo. Y más es él el quien debe afrontar la triste derrota de... Del autogol y todo eso. ¿Tenemos un orden para ir en tendencias? En semanas. Yo veo Trevinalia a nivel mundial. Están las tendencias que maduraron a nivel mundial. Por ejemplo, acá hay un montón de tendencias en chino, japonés, que no se entiende. Esas no vamos a analizar porque no entendemos chino, japonés ni nada de eso. Pero como siempre empezamos con una tendencia mundial, siempre es feliz lunes. O también Monday morning, o también... Lindo lunes, siempre se posiciona. Celebro por todo. No, celebro por todo es mía. Pero ya es. No ha sido tendencia, celebro por todo, lamentablemente. Pero ojalá algún día debemos hacerle tendencia, celebro por todo. Entonces, la semana pasada fue tendencia a nivel mundial. Veamos. Hasta que encuentres, la sí. Ira es popular por el sector del norte. Por Otavalo, Ibarra, Imbabura. Y están saludándonos desde Imbabura, Otavalo. Y nos saluda. Saludas desde Otavalo, Ire, adelante con los hashtags Julio David Sandoval Ortiz. July, saludos. Igual también Alexandra Urbano Chávez de Imbabura. Chanelita hermosa, saludos. Son de tu club de fans de Imbabura, así que dije. Imbabura, sí, yo les quiero full, mis compañeros de la universidad, a los que considero amigos, y les mando besos y abrazos gigantes. Mantenemos todavía la amistad. ¿Cuánta amistad hay? Y hablando de amistad, con Irene somos bien amigos. Sí. Espero que esté escuchando Johnny el programa, que no se ponga celoso alguna vez. Debe estar saliendo de gala. Bueno,
Y el lunes ya encontré una de las tendencias internacionales y es un concurso que se está yendo a dar próximamente en un lindo canal de aquí que algunos no le quieren mucho. Un concurso culinario fue tendencia a nivel mundial, MasterChef. ¿Cuándo? El lunes. ¿Por qué fue tendencia? A nivel mundo. Ya. A nivel mundo fue tendencia MasterChef en Brasil. Están en Brasil ya en la etapa de... La etapa final, sí, de MasterChef. Entonces están a rojo vivo y a puro sabor en MasterChef a nivel mundial. Pronto la tendremos aquí en Ecuador. Y que de seguro también va a ser tendencia. Irenita creo que mandó su receta de sopita de fideo estilo caucara. ¿Estilo qué? Caucara. ¿Y qué es el estilo caucara? La carne dura, muy dura de la res, una parte que tiene venas, preparan de tal manera que puedas masticarlo mucho, sacar el sabor, pero así sacas provecho a todas las partes de la vaca, la caucara. Nótese que no mandé la receta con esta pregunta. No, ella mandó con quesito nomás, no con caucara, es más elaborado con caucara. Sí, así. Puse el queso y le bañé el... Y aguarlocro de caucara. Vos no participaste, ¿no? Tu ñaño es chef, ¿no? Sí, mi hermano es chef, con él hicimos el Día del Padre, hizo un ají de carne. Yo creí que nos íbamos a quedar con hambre, así que hice unos enrollados de pollo. Me fue mal porque nos llenamos con esa sopa y los enrollados quedaron... Para otra ocasión. Bueno, ahí sobró para el almuerzo de hoy, ¿no? Pero eso fue bueno. Yo también sé cocinar, oye. Yo soy fan de tus asados. El asado, el delicioso asado que sabe hacer Vic, tienen que probarlo. Nunca nos has invitado. Cuando me ponga un restaurante de asado serán los primeros invitados. Y Grechabelita hace las entradas. Ella hace las entradas y las ensaladas. Yo me apunto a la ensalada. ¿Por qué no te gusta la carnita? Sí, pero la ensalada siempre le hacen el feo, así que yo me puedo comer esa ensalada. No, nuestras ensaladas no, nunca las ensaladas de la Chabelita son el otro nivel. Sí. Mira, oye, pero yo tengo una duda con esto del MasterChef. Dime. ¿No será que tenemos expectativas súper altas? Viendo el MasterChef Internacional, ¿no será que nos vamos a una expectativa realidad con el MasterChef Teleamazonas? Sin ganas de minimizar la Teleamazonas como tal, pero compara con el nivel de los MasterChef que se han mandado. O sea, acá te tocará pedir una cocina tipo un hotel internacional para poder mediar con algo así, crear instalaciones para eso, ¿se logrará? Yo sí me pongo a pensar que es una inversión brutal en eso. Sí, bueno, en un principio de tu pregunta yo creí que ibas a decir a nivel gastronómico y más bien yo te iba a responder que la gastronomía ecuatoriana es mejor que en muchas partes. Sí, mejor, incluso yo creo que es mejor que la peruana, que es de las más famosas del mundo. Ah, para mi gusto. Lo que pasa es que ellos han tenido más un marketing detrás que les ha ayudado bastante. No es un accidente que sean conocidos. Sí. Y es algo que nos ha faltado. Además, el peruano sí se puso a reunir la cocina tradicional con lo nuevo y hizo unas recetas eclécticas que han hecho que sea valorado. Aquí hemos tenido escondido y recién en los últimos años estamos sacando también la comida tradicional. No, por el lado de que falte eso, no creo. Yo creo que va a haber más bien muchísimo. Pero al ser una franquicia tiene que ser tal cual. Exacto, no puede quitarse ni ponerse, más y o sí menos. Sí, llegaremos a dar la talla, sí, así. Pero, así. O sea, por ejemplo porque en La Voz me quedaron debiendo. ¿Por qué te quedaron debiendo? Cuenta. Porque de largo comparas, fuera de las artistas, la producción, de largo comparas, y, o sea, yo creo que había un enanito dando la vuelta a la silla y a veces se robaba o algo, no se veía el mismo nivel tecnológico. O sea, sí, yo creo que, por ejemplo, yo participé en una de las producciones de Teleamazonas, que fue Yo Me Llamo, fue cuando empecé las pasantías de este marketing y tal. Las producciones en sí son, para mí, la de las mejores que hay aquí dentro del país, o sea, al máximo nivel que hay aquí. Ya. Entonces, creo que tal vez en la diferencia que uno vea es mismo, hasta con MasterChef Celebrity Colombia, que fue el último MasterChef que vi toda la temporada y me encantó. Sí, vamos a ver tal vez una diferencia, pero como es la franquicia, también te da ciertos parámetros que debes cumplir sí o sí. Entonces, pienso que no nos va a quedar debiendo y sea lo que sea, ver lo que para mí va a medir bastante aquí, va a ser los jueces que vayan a traer. Porque el programa o lo que yo he visto en los programas es mucho, depende de los jueces y lo que hagan hacer los jueces que dinamice todo eso para que la gente se centra eso más que en las instalaciones de cómo está hecho. Entonces, si traen unos buenos jueces, creo que el programa va a salir adelante, a mi forma de ver. Las personalidades de los jueces. Sí, dependen mucho. La empatía. Lo único que espero de este programa, que no le hagan como el típico top show de Ecuador que se ha estado viendo últimamente, de que
contar la historia, pobrecito, que está sobresaliendo entre tanta. Debería ser un reality el que llora pierde. Un reality el que llora pierde. Si el que lloras va saliendo, ¿sí? Porque todos los reality lloran. Bueno, no hay reality que no llore. En cocina, en chef y en estos, las emociones están a flor. Tú ves los chefs y de verdad es una presión súper fuerte. Además, cocinan con el alma. Es gente, esa es la diferencia entre cocinar así nomás, como yo cocino, a lo que cocina uno de ellos. Claro. El domingo para el Dieguito, el Esteban y yo vas a cocinar. No, estoy aquí, ya me voy el miércoles. No importa. Puedo, cualquier domingo que estés aquí. Pero no, no cocino así como con el alma. A veces como cocina el Vigo, la Chabelita, ellos se ponen alma, en serio. Es que hay que hacer con cariño, a fuego lento y a puro sabor. Yo como con cariño, yo le pongo esa misma alma a comer. Eso, muy bien. Solo para puntualizar, me parece que MasterChef es un show de talento, no un reality show. Entonces ya, ahí ya pues, no vamos a tener la historia de superación. Son dos cosas diferentes. Siempre cuentan la historia porque tú no pides saber quién está ahí. Quieres saber. Exacto. Pero no te vas así como que pudriñando. No llegas al fondo. No es Big Brother, ¿no? No vas a estar con la cámara mientras entro al baño con una cobija encima y no llega tanto. Especialmente la primera semana es cuando la presentación de cada participante es donde más lloros va a haber, eso te aseguro, es por cada historia. Ya las próximas ya solo son la presión de que tienes 60 minutos para, sí, 60 minutos para cocinar, y ahí es 30 minutos, 10 minutos, y esas presiones son... Deben ser estresantes. No, y también hay que ver el tema de qué pasa después de MasterChef. Por ejemplo, en Colombia algunos que no ganaron, ya tiene su propio restaurante. Ah. Hay que ver aquí cuántos restaurantes nuevos se van a poner. Ese es el pequeño problema aquí. Digamos, ¿qué mismo pasa con nuestra gente experta en la cocina? Que ojalá se pongan restaurantes, que pongan ahí. Que nos inviten aquí. Yo creo también que empiezas a tener otra forma de cocinar más abierta, más, sí, más amplia, empiezas a ver más cosas. Yo sí he visto ese cambio desde que MasterChef llegó acá, incluida mi sobrina de 10 años. Tiene más curiosidad por conocer comida del mundo y de cosas así. Yo espero que acá venga eso. Y también en el mundo les dé curiosidad de saber y conozcan más de la cocina tradicional ecuatoriana y de lo que tenemos. ¿Qué sería? Nos hace únicos. Claro, porque nuestra gastronomía es única. Yo llevo nuestra gastronomía conmigo. Tengo como 30 libras de gastronomía encima que no se han querido ir de mí. Amo la comida y la comida me ama a mí, no se va. Es una buena inversión. Bueno. Mejor inversión es la gastronomía. ¿Sí? Y bueno, cambiando de tendencia de lunes y hablamos de MasterChef, hablamos de la comida y la gastronomía, cosa que le estamos robando a nuestro querido espacio gastronómico de los viernes, gastronomía. Que también nos invitan. Que también David Lazar me debe una lasaña, me debe una hamburguesa, me debe un montón de cosas, así que algún alitas día de cobrar, para todos. Alitas para todos, las hace mejor que en el Cadillac. Publicidad gratis. Publicidad gratis para David Lazar y antipublicidad para el Cadillac. Son también buenas, publicidad gratis para Cadillac, de paso. Vámonos a la tendencia del cine, porque también hubo una tendencia del cine este lunes a nivel mundial. Y me imagino, no sé si es que sea de tu gusto, Irenita, capaz que sí. Tendencia fue Keanu Reeves. Bueno, él es una tendencia siempre. Sí. Suspiros. Y de lo que estoy viendo es que aparte de la fama ya que tiene Keanu de ser la superestrella más noble de todo Hollywood, que no tiene una mansión, que come es la calle, super buena gente, come en la calle, el metro. Es tan buena gente como su amigo Big. Le hicieron un meme. Un meme con la forma de Jesús y dice: Keanu Reeves es mi pastor y nada me faltará. Ahí está un video de Keanu Reeves. Pero además, o sea, le pusieron cuerjebús. Sí, y en todas las Sagrado imágenes corazón, que aparecen, además, sí, en todas las que aparece Jesús, en los cafés salen a ser Jesús, o en las nubes se sabe asomar Jesús, es Keanu Reeves. Keanu Reeves él está... O sea, este último mes Keanu Reeves está creciendo durísimo, desde sí. John Wick y Toy Story, hasta que crece y crece. Sí, yo no vi la película, tengo que verme la película de John Wick. Yo no he visto ni la 1 y 2, nice. La tercera no he visto. Yo la tercera es la que no he visto. Y esa es la que le bajó a los Avengers. Está uno. Sí, es verdad. Opine aquí, fan de Avengers, te puede hacer una síntesis. Después para los amantes del cine. De superhéroes. Iba a decir de cómics.
Sí, también de combo. O sea, está alineado. Sí, está alineado. Todavía le faltan 30 millones para poder ser la película más taquillera. 30, según yo eran 40. Estaban 30 hasta lo que recibí en la mañana. Si tienen unos 2 meses más en cartelera, yo creo que sí lo logran. ¿Le bajaría a Avatar? Avatar. ¿Qué Avatar consiguió ese puesto después de varios restretos con el 3D y todo? Así que tiene más mérito venir de llegar ahí. Claro, y los Avengers también hicieron la estrategia de cortar al inicio que no haya las escenas post-créditos. Y después hicieron otra que sí había escenas post-créditos. No he visto las escenas post-créditos. Es el tráiler de Spider-Man Far From Home. Ah, ya. Sí. Entonces es mejor Sí, es del tráiler. Ya, ya. Muy bien. Entonces mejor que no. No he gastado de nuevo plata. Me la vi ahí por internet. En chino, con subtítulos en chino. En internet se estrenó antes que aquí en el cine. Con subtítulos en chino. ¿Ya? Por eso es que antes del estreno había ya las fotos de Tony Stark con el guantelete. Entonces ya se sabía. Una semana, yo cerré Facebook una semana antes para no llenarme de spoilers. Me consta, en la oficina era así, no quiero saber nada, no. Esperando no. En el infierno hay un lugar especial para la gente que hace spoilers. O sea, eso sí, y debe ser un castigo terrible. Pero vemos personas a las que no nos molestan los spoilers. Pero porque tú no eres fanática de una cosa, pero si te hiciera spoiler en algo en lo que sí seas fanática, te molestaría. Entonces yo creo que no hay alguien que no... Sí, por ejemplo, si tú me haces un spoiler de Lucifer, obviamente entonces tendrías un lugar en el infierno. Claro, entonces va por el lado ese, porque no es que lo hacen por contar una novedad o algo que quieres que sepan, sino por joderte la película, no hay otra. Por ejemplo, en las últimas semanas era como que nunca has visto estas fotos. En cambio. Pero esas son otras cosas, no es información de la Claro, película, por ejemplo, los spoilers eran, nunca viste estas fotos, veías 2, 3 fotos y pum, te saltaba el spoiler de Tony Stark. No. Y, o sea, eran hasta tan cizañosos para meterte un spoiler que literal tenías que estar fuera de redes y querías llegar al jueves, o sea, a medianoche a ver la película, que tenía que lograrlo y llegué sin un spoiler, así que pude llegar tranquilo sin ver nada. Incluso te metían el spoiler acompañado de las fotos de Azucena y Mara. No, por favor, más respeto. Más respeto con doña Azucena, que está en los trámites legales. ¿Será que les encuentra? Tendría que buscar con lupa. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Quién quiere encontrar? No sé, quiere encontrar quién viralizó esos videos. Todititos los videos. ¿Quién los viralizó? La gente los viralizó. Claro, o sea, llegar a la raíz es lo difícil, pero me gustó cómo lo puso así de frente, cómo lo enfrentó. Sí. Sí, yo leí tu tweet. Bien parada. Tal vez tenga una vida sexual más activa que veinteañeras, treintañeras y todo lo que sea, bien puesto la mano y de una vez ya vida más sana que todos. Y lo enfrentó bien. ¿Sí? Eso me, ahí doña Azucena, por algo es la jefa. Por algo es la jefa la doña. Y bueno, vamos haciendo la primera pausa musical con una canción que la preparé, que ya la tiene Marquito lista. Es una canción que yo la voy a presentar porque me gusta bastante, me gusta mucho y es bien romanticona. Porque el amor. Sí, no estamos en febrero porque ya pasó carnaval, pero la canción la canción es de una despedida del tema del carnaval. Le hace una metáfora por ahí romántica y tienen que escucharla, es algo bien bonito que tienen que escuchar. Vamos con la canción Adiós Carnaval. Vamos Pulpín. Ahí va, ahí fue. Y acá seguimos con Facebook Live. Dile así, hola. Seguimos hola. En esto, no hay cómo decir cosas ahí. No podemos ponerlo. Bueno, ahora sí podemos cambiar el micrófono que me está tapando. Soy solo vos. Ah, ya. Cami. Yo Carrillo Palacios. Es la que está fuera. Saludos para la Gaby. Negra, te hago negra. Roberto Vargas, saludos mi Jenny. Ese es también de privado. Martín. Ese es mi hijo. Pero así, tú has tenido 1,000,000 fans en Facebook. Pues, Irene. Yo le dije, Irenita Mariana. Ve esta. Ella ha sido la influencer. Nada, yo influencer. Gol Chile 3-0 contra Japón, dice el Roberto. ¿Chile está 3-0? Sí, eso me dice ahorita. ¿Cómo si Japón está invitado a la Copa América? Porque ni México ni Estados Unidos quisieron aceptar porque empezaba la Copa Oro. Así que llamaron a Qatar y Japón. Como última excusa. Sí,
Y este fin de semana me preguntaron por qué está Japón y Qatar. Gracias a este ser, supe que siempre invitan a dos selecciones. Siempre. Y yo, ininterrumpidamente fue México hasta la de Centenario. De ahí, que fue en el 2016, de este año ya se fue México por esta la Copa Oro. Es que tanto perdés, se les hace así. Después del 7-0 contra Chile, hasta llegar. Bueno, ahí puedes moverle que se nos vea, chance. Sí, no, a mí se no se ve sino la punta, la nariz, weón. También solo se te y las manos. No, también acomodemos, no se... acomodemos. Mira, déjame acomodo. Gracias. Bien. Pasamos a Alejandro. Sí, nunca le hablo. Acomodemos. Y ahora Paula fue a curiosidad cómo funciona todo allá. Ahí te ves, güey. Es un poco de calor. Y eso pero está bien. Que nos veamos todos. Claro. Bueno, ahí ya nos... Sí, ya me veo. A los años que escucho el pite pite. Me te han dejado... con dedicatoria, que eso no ve nadie. No, no, en serio, o sea, fuera de cosas. Intocable, una, es de Pato Patito, le he dicho todo lo que es de tiempo de Pato Patito, imposible decir media palabra, pero ni siquiera hay de dónde coger, no hay, no tienes. Por si acaso, voy a estar con susto por todas las cosas. No creo. Porque estoy loca, por eso digo. Bueno, eso sí lo sabemos, tú estás loca. Cuando me coge el cuarto de hora y alguien me toca, puta, salto con todo. Es imposible lo que haga. Oye, dice el Roberto ahora que 4-0. Están 4-0. Pues se diga. Y el viernes juega contra Ecuador, así que yo creo que nos Diosito. Aseguramos otro 4-0 contra Chile. Diosito. No, no se asustaron con lo que el Morillo pidió. No funcionó la estrategia. No. Este, yo no sé. Qué vergüenza yo viendo el partido. Bolila. La radio a la calle. Sí. Mira, está bonita la calle. ¿Qué es del Santa Aguilar? ¿Cómo está por allá? No he hablado con él, pero ya debe estar sufriendo lo último de su tesis. Según desinformados, un recorrido noticioso local desde las 12 hasta la 1 de la tarde. Por www.radiolacalle.com. No, mismo. Cuéntanos qué intentas hacer. Sí. Algo están acomodando. Autodestrucción inminente. Ay. ¿Te enredas con tanta tendencia en las redes sociales? No te enredes, porque las redes se enredan si la red no renueva. Le dejo todos ahí. Los lunes de 7 a 9 de la noche. O le pongo al 5. Acompáñanos en Enredos en Redes. Cuéntanos qué están haciendo. ¿Dónde estarás al tanto de lo que se dice en el mundo digital? El cable. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche con tu amigo Big. No te lo pierdas por radiolacalle.com. Cuéntanos sobre tus luchas. Ya, hablamos las luchas regresando de propaganda. Ya vamos a regresar. Después de Calimán. Aquí ponemos Calimán. Calimán. Alguien me ha escuchado, ¿no? Calimán. Increíble. Con su pequeño amigo Salim. Me pidió no, nos están escuchando 12 personas en Facebook Live. Y lo que la son la de mi plaza. Está el Roberto, está la Gaby. Oye, mi hija no me está viendo. Porque está aquí y se aprovecha. Tu hija que parece tu hermana. Soy más grandota que yo, ¿viste? Cuando ella se pone tacos y yo no. No usa, pero cuando se los pone, le ve nunca. Vos te tiene. Totalmente. Sabía, está en la universidad. ¿Sí? Cierto, ya está estudiando. Diseño industrial. ¿En dónde? En Aula. La Universidad de los Amigos. Mentira, Paula, me sigue. La Universidad de los Amigos, ya. Es ama lo que hace. Ya volvemos. Parece música de superhéroes de los 70. Ah. Sí, pues, ¡pum! ¡Pau! ¡Uf! Batman. Sí. Batman. Regresamos, amigas y amigos, a su programa favorito de los lunes y de toda la semana, excepto en la competencia con los jueves, Enredos en Redes. Les recuerdo la programación
de Radio La Calle, porque tienen que seguirnos, tienen que escuchar todos los programas de Radio La Calle, todos los días. Irenita siempre escucha todos los días Transeúntes Informados, que es un espacio noticioso de entrevistas y de análisis crítico de la coyuntura política, económica y social más relevante del Ecuador y del mundo, con la conducción de nuestro querido amiguísimo, el señor licenciado magíster Edison Pérez. Escúchalo todos los días de 12 a 13 horas y su reprise a las 21 horas, o sea, después de este programa. Y después de eso pasamos Calimán, no te puedes perder las aventuras de Calimán, el hombre increíble, en su nueva aventura, los vampiros de el Valle de los Vampiros, el Valle de los Vampiros. Tanto tiempo con Calimán y no me aprendo. Pero bueno, aquí estamos. Nos están viendo también desde Manaví, Martín Sornosa. Invite, vos me invitas y yo voy. Muy yo bien. Siempre soy feliz yendo a Manaví. ¿Amigo y tuyo? Amigo y de mucho tiempo, amigo y tuiteri del corazoncito ahí. ¿Qué tenemos? No, quería hacer también un, antes de seguir con lo de las tendencias, comentarles que el sábado hubo luchas, hubo lucha libre y ustedes no fueron, la Coloma sí fue. Y vino de la costa, solo para ver. En dos semanas hay otro evento de luchas, ahí seguro irá la Paula y espero que vaya la Irenita con su amigo. Ahí tienen el Esteban. Mi hija ya compró las entradas, así me estabas vendiendo de miedo. Sí. Tienen que ir a las luchas, a los Reyes del Cachascán. Exacto. Oye, ¡Nacho! El Cachascán tiene origen en... Verás, el Cachascán... ¿Qué es Cachascán? Cachascán viene del anglicismo Cachascán. Cach es agarra, as es como, can es puedes. Agarra como puedes. De ahí viene la palabra cachascán. Cachascán o la lucha libre profesional, hay el estilo norteamericano, que es el que se ve más en la tele, el del WWE. Yo soy fan. Fan, Irene. Hay el estilo mexicano, que es toda una cultura, el tema de las máscaras. Es bastante más llamativo por las piruetas, todo eso. Hay el la estilo, lucha aérea. Ajá. Hay el estilo europeo, en Inglaterra se lo practica, es como que más ahí. Y hay el estilo japonés, en Japón se lo llama puroresu, que viene de la palabra compuesta puroref, puroref, ay, ¿cómo se llama? Puroreficional wrestling. Chuta. Entonces de ahí, como a nuestros amigos japoneses les gusta hablar raro, decidieron... a cortarle y es puro eso final, pues, okay. Lucha libre profesional. Entonces cada una tiene su estilo, cada una es un mundo distinto, es una forma distinta de contar unas historias, son personajes completamente diferentes. Y acá en Ecuador queremos hacer con Reyes del Cachascán la cultura de la escuela latinoamericana. Eso estaba por decirte, que no califica como uno solo lo que yo vi el fin de semana en donde ustedes. No es como una mezcla de todos, o sea, nuestro sí. WWF criolla. Sí, bueno, y o sea, cada quien tiene su estilo. Yo tengo el estilo americano, hay los chicos que tienen el estilo mexicano, Hades tiene el estilo japonés, por ejemplo. Entonces es una mezcla de estilos y queremos hacer el estilo de Ricky Glamour. Ese es el estilo exótico. Ricky Glamour, ¿quién es? Tienes que ir a ver a Ricky Glamour. Ricky Glamour es uno de los personajes que va allá, que tú no sabes exactamente qué es, parece LGBTI, molesta, va, pero es de lo más varonil y en el otro rato está con la tanga rosa dándose nalgadas y molestando. Es un personaje completo, pero hace que lo ames. Yo recuerdo solo a un niñito ahí malcriado, la única vez que fui a las luchas. Sí, el guagua que parecía que se olvidó la mamadera en la casa y uno decía, va a llorar. ¿Cuál es el Pardo? No me acuerdo. Era un niñito. Pardo, bueno, ya no está niñito. Que se hacía odiar, además, o sea, sí. El propósito de él era que lo odien, ¿no? Sí, y lo lograba bien. Una historia. Empezó como súper novita, Pardo. No. Era un personaje chiquito, es que él empezó a los 14 años. Era chiquito, tenía una máscara celeste con un diseño de truenos. De ahí lo cambiaron a Yaku, el superhéroe del agua.
Después. Yo pensé en otro Yaco. Igual con el no, agua. El perfecto no. Con el agua y con el agua también pega. El perfecto no. Con el agua también va. Bueno, en esa época ya iba creciendo y también pudo haber pasado eso, ¿no? ¿Y cuántos años tiene ahora? Ahorita debe tener sus 23 años. Ah, ya no es tan chiquito. No, ya no es tan chiquito. O sea, en tamaño se quedó chiquito, pero lo está haciendo bien. Nuestro querido Pardo es una de las promesas de la lucha libre ecuatoriana, que esperemos le vaya bien en su carrera. Entonces, Colomita fue a las luchas, le gustó el evento. Cuéntanos un poquito cómo viviste el evento. A ver, la primera cosa que quiero entender es que esto, igual que el teatro, es una convención, ¿no? Uh-huh. El momento que tú entras, estás convencido de que estás rodeado de luchadores, de la fiesta que va, entonces vas con un ánimo distinto, vas con el mismo ánimo que vas al teatro. La otra es que yo les he visto entrenar, entonces sé que atrás de eso hay de verdad técnica. Acá Stewart es luchador olímpico, además, o sea, le ves entrenar y ves que es otra cosa. Yo alguna vez me llegó con una tarea con mi hija, les dio un par de trucos de defensa personal y ahí viene entrenamiento. Y es otra cosa, o sea, no es un teatro que parece como el Chavo del Ocho jugando con el Kiko, así, ay, toma, tonto, te he golpeado, sí, uy, me dolió, me boto al piso. Es un entrenamiento mucho más complejo y lo he visto. De la última lucha que vi, a la de este fin de semana, el cambio es impresionante. En la lucha femenina incluso, el hecho de que a las dos mujeres les hayan dado oportunidad de puñetearse con hombres dentro de esto y haber hecho toda la parafernalia alrededor que fue increíble, o sea, yo creo que fue una de las que mejor me impresionó.